¡Gambiteros! El fútbol está cada día más cerca de volver. Ya se pueden ver a los jugadores regresando de sus vacaciones, duelos fuertes de pretemporada y pronto comenzarán las ligas europeas. Eso sí, mientras esperamos, el mercado de fichajes sigue moviéndose y por supuesto en la ventana de pases siempre hay dramas, salidas, entradas y rumores. Y aquí te contamos todo lo que está pasando alrededor del deporte más bonito y querido del mundo. Y queremos arrancar hablándote del drama de Ilex Moriba, pues parece que las cosas no van bien con el jugador y el Barcelona. Como te estuvimos contando en Gambe News durante estas semanas, la relación de Ilex y el Barcelona está en problemas, pues el jugador cambió de agentes, que exigen un mejor contrato para renovar, y el Barcelona simplemente no tiene los recursos para darle lo que pide. Sin embargo, estos días las noticias decían que todo el drama de Ilex llegaría a buen puerto, aunque las noticias de hoy parecen decir que no, que el Barcelona se hartó. El diario Sport, entre sus titulares, tiene el preocupante giro en el caso de Ilex Moriba, y es que el optimismo se desvaneció por completo. La situación que ayer era esperanzadora ahora se ha vuelto gris, pues el jugador sigue sin dar de su parte para la renovación, y esto el Barcelona lo ha tomado como un gesto de que el jugador no tiene la voluntad de negociar. La renovación de Ilex hoy está más lejos que nunca. El Barcelona ahora ha sido quien ha dado un paso atrás debido a la actitud del entorno del jugador. Al equipo culé se le acabó la paciencia y la pretemporada de Koeman sigue avanzando, lo que hace más difícil que al jugador que auguraban será estrella creciente en el equipo, se le encuentre lugar. El equipo considera haber hecho hasta lo imposible para que esta relación continuara, de acuerdo al diario Sport, pero la falta de voluntad de una de las partes, en este caso los agentes del centrocampista, han hecho que las cosas se marchiten. Solo queda esperar a ver qué sucede con la renovación de esta joya o si algún otro equipo aprovechará la tensión y le robará al Barcelona a Ilex Moriba. Pero mientras en Barcelona pelean por renovación, en Madrid andan de lujo con este tema, pues el día de hoy hicieron oficial la renovación de Dani Carvajal con el equipo hasta 2025. El lateral terminaba contrato en 2022 y ahora permanecerá en la disciplina merengue 3 temporadas más. Con la salida de Ramos y Varane, las cosas se habían puesto tensas en el equipo, pero ahora comienzan a anunciarse más renovaciones, y esto lo anunció el propio Madrid en un comunicado esta mañana, y de todos los que terminan contrato en 2022 como Isco, Varane o Marcelo, el lateral es el primero al que el Madrid no le ha puesto pero de renovación. Las pláticas llevan meses, pero el jugador siempre ha sido abierto con el equipo. No puso ningún pero ni oposición, e incluso aceptó rebajarse el 10% de su ficha para vestir con la camiseta del equipo merengue unas cuantas temporadas más. El que sigue es Karim Benzema, pues de acuerdo a Mundo Deportivo, el gato es el siguiente en anunciar su extensión de contrato, y es que también su vinculación al equipo madrileño está contractualmente hasta el 2022, pero el delantero francés y el equipo ya tendrían el acuerdo completo. Listo y cerrado, lo único que faltaría sería darle la oficialidad por medio de la firma, lo que se daría en cuanto regrese de Lyon, donde el jugador se encuentra confinado tras dar positivo. Benzema renovaría hasta 2023, lo que es habitual en los jugadores del Real Madrid que superan la edad de los 33 años. Según este medio, estas son las únicas dos grandes renovaciones que quiere el equipo, pues el siguiente año se daría un aluvión de salidas, pues daríamos adiós a Isco, Marcelo o Bale, si es que no se van esta misma temporada. El caso de Modric es igual, pues parece que para 2022 será su última temporada con los de Valdebebas. Adiós a estos cuatro. Y ya que hablamos de Gareth Bale, a pesar de que sea de los que ya están en la puerta de salida del equipo, todo parece indicar que, por lo menos esta temporada, tiene la confianza de Ancelotti. Eso sí, llegaría sin dorsal, pues Asensio se llevó el 11 después de su salida, y el galés no podrá vestirlo. Del 1 al 25 solo le queda el 5 de Varane, y ese número ya fue solicitado por Casemiro, así que habrá que ver qué le queda a Bale la próxima temporada. En otras noticias, el otro equipo de Madrid no la está pasando para nada bien. El Cholo Simeone se encuentra entre un tremendo dilema, pues en esta temporada sigue sin poder contar con buena parte de sus futbolistas, y ahora, para colmo, Mario Hermoso se lesionó en un duelo contra el Salzburg. Lo que sacó al central fueron molestias en el muslo, y esta baja se une a la lista de Stefan Savic, que también está lesionado desde la semana pasada. Y claro, Felipe, que tiene una lesión en la rodilla y sigue recuperándose. Marcos Paulo, uno de los nuevos fichajes del conjunto rojiblanco, tampoco ha podido brillar por otra molestia y lesión. Y la verdad es que el panorama previo al inicio de la temporada se ve bastante complicado para el Cholo y su Atlético de Madrid. El Chelsea quiere repetir la hazaña de la Champions la siguiente temporada y ahora hasta llevarse la Premier, pues durante las últimas semanas los rumores siguen y siguen. Medios de todo el mundo apuntan a que el equipo azul les habría puesto sobre la mesa 175 millones al Borussia Dortmund por Haaland, luego 100 millones por Chiesa, y ahora se dice que han puesto 130 millones al Inter para llevarse a Lukaku.
Para empezar, Lukaku es un jugador que ya les pertenecía y ahora lo quieren repescar pagando casi 10 veces lo que les costó la primera vez que lo compraron al Anderlecht. La verdad es que este movimiento parece de locos, pero aunque pongan los millones los de Stamford Bridge, Lukaku se ve feliz y cómodo en el Inter de Milán. Y se ve difícil que lo dejen ir, ni aunque lluevan los billetazos. Pepe está en el ojo del huracán tras un duelo amistoso entre el Porto y la Roma, y es que ambos equipos se enfrentaron en un duelo de preparación de pretemporada, y todo terminó muy mal y Pepe, el central del conjunto portugués, fue el protagonista de este escándalo. El ex Real Madrid realizó una entrada bastante dura sobre Mkhitaryan, que claro, hizo que los ánimos se calentaran. Zaniolo recién le había entregado la bola a Mkhitaryan y el defensor de los dragones fue con toda la leña del mundo contra el tobillo derecho del de la Roma. Y claro, no podría faltar el clásico contacto con el codo al pecho del rival y ahí comenzaron los problemas. Ambos equipos se calentaron, el staff incluido, el césped se puso tenso y cómo no, si esto pudo haber terminado muy mal y apenas es un duelo de pretemporada, Mourinho se quedó mirando al suelo enojado intentando que alguien le explicara qué es lo que estaba pasando. Al final este amistoso, nada de amistoso tuvo, terminó 1-1 y dejando un mal sabor de boca por la situación. En otras noticias, el Bayern no quiere que le suceda otro caso a Alaba y ya estaría negociando para renovar a Goretzka y a Kimmich, que este mercado han sido bastante sonados. El presidente de los bávaros, Herbert Heiner, ha comenzado a trabajar en este caso y claro, también está convencido de que nadie se va a llevar a Lewandowski, que dicho sea de paso, también suena para el Chelsea. El diario Sport ha hablado con el mandamás del equipo de Múnich y este declaró que las conversaciones son buenas con Kimmich y Goretzka y todo indica que no se van. Y justamente quien sonaba para el Real Madrid era León Goretzka, pero en el radar de los merengues siguen sonando fichajes. Carleto Ancelotti quiere un delantero sí o sí y las cosas se están poniendo complicadas para una bomba como Mbappé o Haaland, pues hay otro nombre que suena para reforzar la delantera merengue. La opción favorita de Ancelotti y por quien tiene clara su apuesta es Richarlison. Esto según el medio El Confidencial. El técnico cree que este jugador, por su juventud, versatilidad, capacidad de remate y experiencia, haría que el futbolista tenga una gran carrera en el Real Madrid y sería una excelente incorporación. ¿Les gustaría ver a Richarlison de merengue? En la Serie A hay noticias preocupantes, pues toda la Juventus se aisló debido a un positivo. El centrocampista Hamza Rafia fue sometido a las pruebas que se realizan al equipo y tuvieron que aislarlo, pues su prueba contra el famoso virus dio positivo y se tomaron medidas drásticas. Todo el equipo estará aislado hasta que den negativo para poder seguir entrenándose. Esto lo contó la Juve mediante un comunicado de prensa. Esta medida es para evitar los contagios y el esparcimiento de la enfermedad. Así que nadie que esté concentrado ahora con la Juve podrá tener contacto con personas externas al grupo. Esperemos que no existan más casos. En Inglaterra se dio a conocer que al Madrid le dolió bastante la salida de Rafael Varane, pues no querían que el central se fuera, pero al final el jugador ya no quería vestir de merengue. Es más, el equipo le ofreció una enorme oferta simbólica sobre la mesa, pero ni así el jugador estuvo de acuerdo en quedarse y es que el Manchester United ya lo tenía convencido y al final la salida se dio. ¿Qué fue lo que rechazó? El medio de Telegraph publica: el Real Madrid hizo un esfuerzo considerable por intentar retenerle, por mucho que se diga lo contrario, e incluso se llegó a ofrecerle la capitanía a largo plazo. Querían darle la banda de capitán que Ramos dejó con su salida y el jugador ni con eso sobre la mesa quiso quedarse. Con su salida, Sergio Ramos le mandó un mensaje al que fuera su compañero. Ahora los exmerengues tienen caminos separados, pero el sevillano no olvida a Varane. Y desde Francia le dejó un pequeño mensajito en redes sociales tras compartir uniforme por 10 años. Querido Rafa, solo puedo darte las gracias por estos años de amistad, compañerismo y triunfos, y desearte suerte en una nueva etapa que seguro será apasionante. Si nos enfrentamos, siempre con el equipo de tu país, ¿no? El Barcelona ha estado en boca de todos esta temporada por problemas económicos, eso es bien sabido y el equipo ha sacado un comunicado sobre este tema. Pero no es para asustarse, gambeteros, el tema con este comunicado es que la entidad azulgrana tuvo una auditoría por parte de la agencia de calificación Fitch y recibió una calificación para informar que, a pesar de la crisis, son un equipo saludable. El proyecto deportivo y económico de la nueva junta directiva del FC Barcelona ha recibido un voto de confianza en recoger una calificación de triple B negativo de manos de la agencia de la calificación Fitch. La entidad califica como triple B a las empresas que son satisfactorias al momento de la calificación y triple B negativo significa que son estables económicamente, aunque con un pequeño reajuste puede equilibrarse. Esto da seguridad a los inversores del equipo para comenzar a levantar el proyecto y este comunicado sobre su crisis fue para demostrar que sí. Hay problemas económicos, pero no tantos como se esperaban ni para llamar crisis a lo que se está viviendo en el equipo. La entidad sigue fuerte y tiene que mejorar esa calificación para la siguiente temporada, equilibrando cuentas, pero al final, el hecho de esta calificación por un ente tan importante da claridad de la situación actual del equipo. Buenas noticias para los culés.